Señores, muy buenos días, gracias por estar aquí. Comienza la jornada de su programa La Cosa Como Es, correspondiente este lunes. Iniciamos esta semana, una semana festiva, digamos. Dentro de esta semana tendremos el día de la celebración de la independencia de la República Dominicana, día que no será laborable, así que la semana se partirá en dos. Y aquí estamos, por supuesto, para tomar el pulso a lo que pasa en nuestro país y a nivel global. Agradezco a tantísima gente que cada día participa, nos escribe, están pendientes de nuestros contenidos. Gracias a todos los que nos ven a través de Tele Radio América 45 o 12, eso depende de su señal de cable. Por supuesto, a los que están en Estados Unidos, están en algunas islas, están en Colombia, están en México, están en España, desde donde nuestro canal de YouTube nos reporta sintonía. Debo decir que hemos ido creciendo poco a poco y lo podemos verificar cada día. El número de personas que ingresa, comparte contenido y también las personas que se suscriban. Recuerden suscribirse y dar la opción de si les gusta, pongan sus comentarios, eso es bueno y hace crecer este canal. Hoy es un programa en el que comenzamos a ritmo de actualidad. Hace un momento el Partido Revolucionario Moderno ha depositado una querella contra el Partido de la Liberación Dominicana por el caso Odebrecht. ¿Cuáles son los términos de esta querella y por qué la acusación? Bueno, que nos lo explique Orlando Jorge Mera. Jorge Mera le había invitado de forma previa y ha coincidido con esta situación en la cual incluso él era uno de los actores. De modo que con él le estaremos conociendo y hablaremos de otros aspectos porque con él teníamos en primer momento la mira puesta en el tema electoral, las primarias dentro de los partidos, el costo de esas primarias, la cobertura de ese costo, el papel y el rol que juega la Junta Central Electoral. Hay varias cosas, según lo que tenemos entendido, varios bomberos han resultado afectados por un incendio que todavía se desarrolla en la zona industrial de Jaina. Una empresa de plástico se incendiaba y hay algunos bomberos que han resultado ligeramente afectados. Más adelante tendremos más detalles, pero siempre nos acordamos de los bomberos cuando hay incendio. O sea, con qué están, cómo están debilitados, qué recursos tienen, eso es importante. Hay gente incluso que ha perdido la vida asistiendo a otros. También un tema que yo creo que es crucial para esta semana es verificar lo que ha denunciado Pepe Abreu del Consejo Nacional de Trabajadores. Pepe Abreu ha dicho que en la mesa de diálogo que hubo con los empresarios, estos han manifestado su interés, oigan eso, de que el domingo sea laborable. ¿Ustedes están oyendo eso? Prestenle atención todo el que está aquí. El domingo laborable quieren los empresarios. Además de que hay problemas para la cesantía, también ahora que sea laborable el domingo, o sea, como los bueyes. Vamos a ver de qué se trata eso, qué ellos ofrecen a cambio. Yo creo que hay que hablar con Pepe Abreu para tener más detalles. Es insuficiente todavía las informaciones, pero Pepe advertía que esa es la nueva meta. La novedad es que se quiere que también el domingo de alguna forma se trabaje. Si pasa a ser, en el mundo entero se están reduciendo y se están adecuando los horarios laborales. Y la conquista de tener unas horas libres a la semana fue una conquista granjeada con el esfuerzo de mucha gente en el mundo, incluso con sangre, para conseguir las 44 horas. Bueno, pues yo no lo entiendo, la verdad que no. Me gustaría oír a quien lo propone y también a los representantes de los trabajadores en esa mesa. Solo sé que es un tema al que hay que prestar atención. Todavía insuficiente de datos, algo que procuraremos aquí para decirle a ustedes la cosa como es. No sé si tienen el canal disponible para que ustedes lo puedan ver. Si no, nos fuimos. Sí, ahí está. Está el canal disponible. Como les digo, como les comento, sigue subiendo el número de personas que se han suscrito durante estos días. Y yo les puedo decir las cómo van las cifras. También algo importante es que esto nos permite saber desde dónde ve la gente. Entonces, desde dónde la gente está mirando el canal. Mayoritariamente, bueno, República Dominicana, pero debo decir que en Estados Unidos, decir que tenemos casi el 40% de la gente que entra al canal es de Estados Unidos, es una muy buena cifra. 13.953 suscriptores, es decir, que yo espero mañana ya sea un ratico decirle, quizá al final de este programa, le puedo decir que son 14.000. Son 13.953, recordemos que iniciamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, o sea que estamos bien, eso es lo que me dicen. Entonces tenemos, en ese tiempo hemos tenido 763 mil vistas,
o sea, 763.000. También es una cifra considerable. Nos sentimos acogidos por ustedes, por supuesto. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de esta pausa, estaremos entonces con Orlando Jorge Mera del PRM.